Gracias, Graciela. Buenos días. Digo, es un honor estar aquí con la doctora Graciela y con el doctor Crespo, el doctor Calleja y el doctor Alan para compartir este tema. Este tema creo que es muy importante. Hablaremos un poco sobre el síndrome hepatopulmonar y la cardiopatía cirrótica. Y esto es interesante. Vean cómo el síndrome hepatopulmonar se ha descrito como la complicación pulmonar vascular más frecuente y se ha reportado hasta en un 32% en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Sin embargo, también en los pacientes que cursan con hipertensión portal no cirrótica pueden tener esta condición. Lo importante es que ustedes sepan que tiene que haber ausencia de enfermedad cardiopulmonar intrínseca. Esto es interesante, que sepan que hay tres puntos importantes que caracterizan esta entidad. Dilataciones vasculares intrapulmonares, un gradiente alveolo arterial elevado y por otro lado, que el paciente curse con enfermedad hepática. Para ello también es importante detectar el gradiente de oxígeno alveolo arterial que esté alterado. Y con esto ustedes saben que alterado, por ejemplo, en sujetos arriba de 64 años, que esté más de 20 de milímetros de mercurio, o que esté en la demás población arriba de 15 milímetros de mercurio. Y es importante saber que estos pacientes pueden cursar con o sin hipoxemia. Por otro lado, también recordarles que estas dos características son importantes que las detectemos, la hiperventilación y una falta de oxigenación arterial. Y esto nos va a servir para que ustedes cataloguen la lesión de su paciente. Si tiene una desoxigenación arterial leve, moderada, severa o muy severa, de acuerdo al rango de la presión arterial de oxígeno. Esto es importante porque vean que con esto vamos a poder detectar pacientes muy fácilmente, como ahorita lo vamos a mencionar, o cuando menos hacer la primer búsqueda, porque luego van a decir el ecocardiograma y otras cosas. Aspectos epidemiológicos, y esto es importante mencionarlo, que la prevalencia varía dependiendo de la población que ustedes estudien y también de los criterios con los cuales ustedes hagan el diagnóstico, para que ustedes definan esta falta de oxigenación arterial y cómo documenten la dilatación vascular intrapulmonar. Se dice que hay una media global de 15% de afectación en los pacientes con cirrosis y que puede aumentar esto en condiciones especiales como el síndrome de Budd-Chiari, hasta en un 28%, o en pacientes que son referidos a trasplante hepático, cerca del 30% ya pueden tener estas anormalidades pulmonares. Se ha mencionado que puede ser reversible con trasplante hepático, lo cual entusiasma mucho a Graciela, y que en cirrosis compensada y descompensada se puede trasplantar en pacientes que tengan hipertensión portal con o sin cirrosis y aquellos que tengan una disfunción hepática sin hipertensión pulmonar. Y bueno, lo desalentador es que se habla que el doble de riesgo de muerte puede existir en estos pacientes cuando tienen o cuando no tienen hipertensión pulmonar. Y la mortalidad con o sin trasplante aumenta en pacientes que tengan hipoxemia severa, definida como menos de 50 milímetros de mercurio, independientemente si el paciente cursa o no con síndrome hepatopulmonar. ¿Qué podemos marcar sobre la fisiopatología o patogénesis de esta situación? Esta premisa es importante que nosotros tengamos en mente que existe hipoxemia arterial secundaria a dilatación de los capilares pulmonares. Y con ello entonces vamos a tener tres factores primarios que van a contribuir a esto. Un desbalance en la ventilación-perfusión, una alteración en la BQ. Por otro lado, marcada dilatación arterial y disminución de la capacidad de difusión del oxígeno. Estos son factores claves junto con un desbalance en el óxido nítrico y el sistema endotelial que está deficiente. Por otro lado, ustedes recordarán que cuando hay cirrosis y hay hipertensión portal, puede haber translocación bacteriana por un lado, hay expresión de citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, desbalance en óxido nítrico, que va a hacer que se activen los macrófagos o que haya activación también de las vías de factores de crecimiento del endotelio vascular. Eso perpetúa la angiogénesis pulmonar, por un lado, haciendo que haya una vasodilatación pulmonar, que esto lleva como consecuencia activación del óxido nítrico sintetasa, y finalmente hay elevación del óxido nítrico exhalado,
con niveles elevados de endotelinas, lo que nos da problemas en la alteración de la ventilación-perfusión. ¿Cómo vamos a hacer entonces para detectar estos pacientes? Y es bien importante entonces que cuando llega un cirrótico, de repente no pensemos que si tiene disnea, que es por la citis, o que este cirrótico tiene neumonía y ya les iniciaste antibiótico. Entonces, finalmente, tenemos que ver que la presentación de estos pacientes puede ser en algunos grupos asintomática y en el otro grupo puede ser insidioso, que hay una disnea leve. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Interrogar y observar al paciente. El paciente puede ser, referir disnea, pero como mencionaba, está a la mano y al alcance que ustedes pongan su oxímetro, que vean otros datos clínicos como cianosis o cambios ya anatómicos importantes que hablan de una alteración en la ventilación por fusión crónica, ¿no? Entonces, con la saturación de oxígeno que midan, puede ser una parte importante en la evaluación del paciente, pero hay dos datos importantes y que en la propedéutica o en la semiología tienen que estar. Vean cómo la platipnea, que a veces no lo observamos si el paciente tiene disnea que se altera en posición ortostática y que puede estar presente al menos en el 25% de los casos del síndrome hepatopulmonar. Y esto es importante porque pueden decir, pues es el 25%, pero podemos ahí ya encontrarnos un dato interesante, o la ortodeoxia, que en ocasiones tampoco queremos ni siquiera tocar al paciente o moverlo, pero vean cómo hay hipoxemia arterial con el paciente cuando está de pie y revierte cuando ustedes acuestan al paciente. Y es una maniobra muy sencilla, alcanzable para que ustedes empiecen a hacer la búsqueda o sus diagnósticos diferenciales de complicaciones pulmonares en estos pacientes. Para el diagnóstico, ¿qué vamos a requerir? Una gasometría arterial junto con la oximetría pudiera ser un buen inicio. Observaremos incremento del gradiente alveolo arterial sin retención de SO2 y este puede ser un mecanismo importante para que hagan la detección temprana de una falta de oxigenación arterial en este tipo de pacientes. Por otro lado, también hay que apoyarnos en estudios de imagen que nos van a ayudar a caracterizar los tipos de síndrome hepatopulmonar, el tipo 1, tipo 2, y la radiografía de tórax es muy mala, pero hay que tener una radiografía porque nos descartará otras patologías. Se puede observar opacidad nodular o retículo nodular en la región basal. No hay que confundirlo con datos de neumonía, ¿sí? Hay que valorar integralmente al paciente. Pero la tomografía computada es muy importante porque nos puede ayudar a caracterizar y a ver dilatación de vasos pulmonares o algunas otras alteraciones. El tipo 2 también es importante ver en una tomografía malformaciones arteriovenosas y dilatación nodular de los vasos pulmonares. Son estudios que tienen al acceso en la mayoría de los hospitales, cuando menos de pacientes con cirrosis que ustedes detectan y que pueden hacerle estos estudios. Debo recordar que los criterios diagnósticos los tenemos que cumplir. Tenemos que tener la enfermedad hepática o que tener una hipertensión portal documentada, que el gradiente alveolo arterial esté alterado. Ya dijimos el corte de la edad de los 64 años cuando sea más de 20 milímetros de mercurio y que documentemos dilatación vascular intrapulmonar. Esto puede ser con o sin hipoxemia y debemos de realizar un ecocardiograma contrastado transtoráxico que es el que está accesible, aunque nos han recomendado que el gammagrama perfusorio también tiene buen rendimiento diagnóstico. Sin embargo, en la mayoría de los centros hospitalarios también pudiera ser más factible hacer un eco transtorácico y hablar con nuestro ecocardiografista para que nos dé los datos que nos interesan. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que quisiéramos tener? Hacerles oximetría de pulso a los pacientes, y más cuando tengamos un paciente que tenemos sospecha que pueda cursar con esto, que tenga hipoxemia y que puede ser candidato a trasplante. El ecocardiograma contrastado también hay que solicitarlo y dejar en algunos casos, para mi opinión particular, el gammagrama perfusorio cuando tenemos que complementar para el diagnóstico en este tipo de pacientes. La terapia es desalentadora, pero hablaremos un poco, ¿no? La terapia médica ha sido poco efectiva en este tipo de pacientes. Las terapias blanco incluyen incidir en el sistema de las endotelinas, del óxido nítrico sintetasa,
Otros han tratado de bloquear o alterar la liberación de factor de necrosis tumoral alfa o bloquear esa angiogénesis que existe en estos casos, pero los resultados no son muy alentadores. Pero algo que tenemos también a la mano es el oxígeno suplementario, que se recomienda administrarlo para poder lograr mantener una saturación de oxígeno arriba del 88%. Sin embargo, la mortalidad en pacientes que tienen hipoxemia severa no mejora con el uso del oxígeno. Esto nos hace que sea desalentador el tratamiento en este tipo de pacientes. Y para deleite de la doctora Graciela, ¿a quién debemos de trasplantar de hígado? Y esto es importante mencionar que ya existen recomendaciones. ¿Qué indicaciones están? Hipoxemia severa secundaria a síndrome hepatopulmonar, pero que tenga una presión arterial de oxígeno menor de 60. Sabemos que el riesgo es alto y que hay contraindicaciones cuando la hipoxemia es más severa, cuando está por debajo de 50 milímetros de mercurio, porque esto nos predice un riesgo de complicaciones y alta mortalidad después de que el paciente es trasplantado. Sin embargo, hay estudios multicéntricos que reportan que hay incremento del riesgo de muerte después de que ajustan para la edad, la raza y el sexo. Y aquí lo mencionamos, estas series dicen que en dos centros experimentados que trasplantaron, el riesgo de muerte posterior a trasplante mejora de manera significativa, incluso en pacientes que tienen síndrome hepatopulmonar severo, y que la severidad de la hipoxemia, esto es pretransplante menos de 50, no se asociaba con una alta mortalidad cuando seleccionaban a los pacientes. Es un reporte que ya no está nuevo, pero que lo tenemos ahí como antecedente. Otra serie en 49 pacientes que trasplantaron, solo 3 muertes las reportaron. Esto nos habla de que pudiéramos tener un buen resultado trasplantando a estos pacientes. Otra cosa importante es el post-trasplante y los cuidados intensivos que debe tener. Creo que esto es importante porque debe de existir un equipo multidisciplinario las 24 horas. Y esto es fundamental porque si no el paciente, horas posteriores al trasplante, puede presentar una presión arterial de oxígeno que va a empeorar y empieza a disminuir. Y esto se ha asociado al uso de los narcóticos, la sedación, la intubación, la cirugía, la sobrecarga de volumen durante la cirugía, telectasias, entre otras cosas. Y que esto, si no tiene una vigilancia estrecha, puede llevar a que progrese la vasoconstricción pulmonar e empeore la condición clínica del paciente. Por eso tenemos que tener un centro que tenga todo el equipo y las 24 horas del día. No que voy a cambiar un turno a otro y que tardo en hacer el enlace. Es difícil, pero se logra y hay centros que lo logran, ¿no? Entonces, los vasodilatadores pulmonares de óxido nítrico nos ayudan a mejorar la oxigenación y posterior al trasplante en ocasiones tenemos que mandarlos con oxígeno para lograr que esta saturación esté arriba del 88% y cuando lo logre en esta situación podemos pensar en descontinuar esto. Esto es parte de lo del hepatopulmonar, por cuestión de tiempo tal vez vamos rápido y es un panorama de todo esto, pero hablaremos ahora de cardiomiopatía cirrótica, que también es otra entidad importante y que no, esto no es la cirrosis cardíaca porque se congestiona el hígado y hay elevación de enzimas. Esto es una entidad muy interesante y fue descrita inicialmente en pacientes con cirrosis por alcohol. Y estos creíamos que tenían alteración progresiva, que hacían dilatación y hacían alteración de la función cardíaca y circulatoria. Fue descrita por Kowalski y Abelman y ellos decían que ya había una circulación hiperdinámica en estos pacientes que condicionaba un gasto cardíaco elevado, donde se fomentaba la disminución de la presión arterial y de las resistencias periféricas. Y esto se veía más frecuentemente en cirróticos por alcohol, según las primeras descripciones. Hoy lo sabemos que ocurre en la mayoría de las etiologías de cirrosis. Tenemos que definir esta situación, entonces se dice que la cardiomiopatía cirrótica es la disfunción cardíaca crónica que se va a caracterizar por alteración de la respuesta contráctil al estrés y o relajación diastólica en pacientes cirróticos, pero que tengan ausencia de enfermedad cardíaca primaria. Y esto es bien importante que ustedes lo documenten, porque pueden confundirlo con una cardiopatía isquémica
del paciente con cirrosis y que va a estar caracterizado, perdón, por tres situaciones importantes: disfunción diastólica y sistólica, que existan anormalidades electrofisiológicas y que exista una alteración o una incompetencia cronotrópica. ¿Qué factores van a estar relacionados para que se perpetúe esta situación? Los factores los vamos a describir como sigue. Hay cambios en el grosor de la pared cardíaca, existe respuesta adaptativa a la circulación hiperdinámica y efecto trópico de varios sistemas humorales. Recuerden que se desencadenan varios sistemas, como el sistema renina-angiotensina, aldosterona, entre otros, y los pacientes con ascitis tienen peor función diastólica del ventrículo izquierdo ya documentado. Y esto hace que recordemos que la fisiopatología de un paciente que tiene cirrosis e hipertensión portal tiene esa vasodilatación esplácnica cuando hay estadios iniciales, pero posteriormente empeora la disfunción circulatoria que la compensa la circulación hiperdinámica con ese aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, que hace que progrese la cirrosis y la hipertensión portal. Esto hace que incremente la producción de algunos vasodilatadores, que hace que exista la reducción de las resistencias vasculares arteriales periféricas, en ocasiones la presión arterial disminuye y eso nos va a activar de manera fisiológica el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, lo que hace que exista una disfunción cardíaca de cavidades izquierdas inicialmente y resistencia a los vasoconstrictores. Todo eso nos lleva a que existan cambios secundarios de la hipertensión portal y de la cirrosis a nivel cardíaco. Por otro lado, también esta situación, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Realmente el diagnóstico es difícil. En el 2010, en el Hospital Civil de Guadalajara, hicimos una serie de 280 pacientes, encontramos solamente un 30% de pacientes que tenían esta situación, pero para seleccionarlos y buscarlos fue difícil. Y también es difícil porque en la mayoría la enfermedad es silente, pero cuando el paciente está en descompensación, podemos encontrar un paciente que llega o que ingresa con falla cardíaca diastólica, que tiene falla cardíaca de gasto alto, disminución de la función sistólica ventricular, y que el paciente después ya creemos que es como todos los cirróticos, llega con retención de agua y sodio, con ascitis y hizo lesión renal aguda. Pero probablemente está llegando con cardiopatía cirrótica, no digo que todos lo tengan, pero en ocasiones vemos a ese paciente con falla cardíaca de gasto alto y decimos que es por la anemia que trae. Y no le hacemos caso y no hacemos búsqueda de esta situación. Sabemos que también que hay pacientes que llegan con una entidad subclínica a la consulta y decimos que porque los cirróticos tienen sarcopenia y que están desnutridos, pero pueden llegar con poca tolerancia al ejercicio, con falla cardíaca, y el paciente puede llegar con datos inespecíficos como debilidad, y todo esto puede ser por la vasodilatación arterial periférica. Por otro lado, tenemos que documentar y empezar a documentar con biomarcadores. Los marcadores de laboratorio descritos es el péptido auricular natriurético y el péptido cerebral natriurético. Y estos tienen buen rendimiento que están documentados en los criterios de diagnóstico que mencionaremos más adelante. Tenemos que tener un ecocardiograma también para valorar la función sistólica, porque esta es la mejor forma no invasiva de valorarlo. Tenemos que hacer también la valoración de la función diastólica, que también requiere de la utilidad del ecocardiograma, donde podemos observar las velocidades de flujo en diástole temprana y tardía y nos pueden documentar esta disfunción. Por otro lado, el electrocardiograma nos sirve para ver si hay una alteración electrofisiológica y si hay asincronías. Lo más común es que nosotros detectemos el QT corregido para que entre dentro de los criterios de diagnóstico que tenemos que documentar. Estos son los criterios de Montreal del 2005, siguen vigentes, y donde tiene esos tres rubros que ustedes tienen que tener: datos de disfunción sistólica, diastólica y algunos criterios de apoyo donde entran ahí biomarcadores como el péptido cerebral natriurético, la troponina I, que pueden estar aumentados. Y con estos datos, viendo por ejemplo si hay
relajación de la EA o tiempos de desaceleraciones alterados o la relajación isovolumétrica prolongada pueden diagnosticar disfunción diastólica, por ejemplo. Y la sistólica, acuérdense que la fracción de expulsión o de eyección es muy importante que nos la reporte nuestro ecocardiografista. El tratamiento también, ya casi para finalizar, el tratamiento, ¿cómo lo vamos a plantear en este tipo de pacientes? Pues bueno, el tratamiento, ustedes tienen esos pacientes con alteración en el gasto cardíaco, alteración de la perfusión renal, que hace que, insisto, que se active ese sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y con ello, ¿qué va a pasar? Va a haber retención de sodio y agua, y esto puede condicionar los problemas que ya mencionamos, incluyendo otros del cirrótico, la citis, la falla renal, entre otras. Pero para eso entonces uno de los blancos terapéuticos es los diuréticos y los bloqueadores de la aldosterona para que pudieran ayudar a paliar esta situación. Si ustedes se fijan, tal vez han tratado muchos pacientes con cardiomiopatía cirrótica o con hepatopulmonar. Los hemos tratado en ocasiones porque son silentes o porque están compensados. Parte también del tratamiento farmacológico se han utilizado inhibidores de la ECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, diuréticos tanto de ASA como tiacidas, antagonistas de los receptores de aldosterona o los beta bloqueadores. Esas son las piedras angulares y tienen que individualizar en cada uno de sus pacientes para que puedan darle el tratamiento adecuado y compensarlo. También se ha hablado de los TIPS. Los TIPS pueden cambiar el flujo y disminuir esa hipertensión portal y mejorar. Sin embargo, hay que tener cuidado porque puede secuestrar el flujo sanguíneo y llevar a una descompensación cardíaca rápida. Entonces, lo tiene que calibrar el TIPS en ocasiones cuando ustedes se lo planteen a su paciente, ¿no? Y de trasplante hepático sabemos que es el único tratamiento que cura la cirrosis, así también como cura la cardiomiopatía. Y se ha observado normalización de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, mejoría de la disfunción diastólica y corrección del QT corregido cuando el paciente es sometido a trasplante hepático. El trasplante hepático puede causar alteraciones hemodinámicas severas y hay disminución abrupta del gasto cardíaco debido a las técnicas quirúrgicas que se realizan, que no me voy a meter en detalles porque el doctor Alan luego me regaña, ya no lo veo por ahí. Y los pacientes cirróticos con cardiopatía severa pueden beneficiarse de esta situación. Para concluir, yo quisiera mencionarles algunos puntos que yo quisiera que se quedaran, incluso en la gente joven, en los que se están formando, que síndrome hepatopulmonar y cardiomiopatía cirrótica pueden ser entidades subclínicas silentes y que, insisto, a veces llegan o ya los hemos tratado y no les prestamos atención. Y no es por eso que a veces yo tenga la obsesión de que no demos de alta un paciente con hipoxia cuando no tiene diagnóstico, aunque ya le hayan iniciado el antibiótico. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esto es importante, que tenemos herramientas de diagnóstico sencillas como oximetría, que debemos de pedir un ecocardiograma y que nos va a dar buenos parámetros, y que el tratamiento en ocasiones solamente es para compensar al paciente con cirrosis, compensar esa hipertensión portal y que documentemos qué paciente es susceptible a ser candidato para el trasplante de hígado. Muchas gracias.